Invito al empresariado a discutir la posibilidad de reformar la reforma tributaria. Creo que es el momento de ver sus impactos, la que se aprobó en el Congreso, en este gobierno, y verla de cara a la producción. La reforma ha sido radicalmente transformada por decisiones judiciales, etcétera. No es la misma que presentamos. Pero de cara a elevar la actividad productiva del país, necesita un reexamen. Yo propondría que con el empresariado, con los trabajadores, si están de acuerdo, fortalezcamos la empresa. Y eso implica, sin desfinanciar el Estado y sin pensar en mayores tributos, en bajar la tasa de renta corporativa, es decir, la que pagan las empresas, y subir la renta de personas naturales en sus grados más altos. De tal manera que la empresa se libere para poder competir y ser más productiva. Les propongo en la mesa de productividad trazar la senda para una caída real y sostenible de la energía eléctrica. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Nequi. 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias. Gracias. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.